un montón de veces. Entramos en la barcella para vender un montón, antes lo daba aquí, soplía y después en el rasero, se pasaba así y se enrasaba. ¿Qué es enrasar? ¿Qué es? Hacerlo raso. Muy bien, dicen el raso. Y va todo el excedente sobre y dicen el plato. Y después 12 parcelles creen que... Bolos. Perdón. Y después van a hablar, porque en la foto que nos vais a enseñar allí había una señora que estaba gardellando y todo eso. Y entonces lo que feen era para gardellar o feen de la siguiente forma. Aguanteu. Heu l'aixinat de la morena on està, no? Treu-vos més cap a l'aire, obriu-vos un poquiu més. Així no ho haurà més fet. Aguanta la forca, perquè com així no hi ha un toc, la forca aguanta. Com no hi ha un toc, entonces, el muntó estava allà al costat, i anava uno, anava una... Això ho tenia un paper, espera. Aguanta. I ara clavo per al dalt, per un dels dormits. Això estava bé. I entonces anàvem posant-li en un poal al garbell i el que garbellava començava a quitar. I anava fent-se un to a ell. El que sobrava, el forat en aixina, un cabàs o el que fos, ho tirava ahí i continuava. I entonces, quan es feia el muntó ja de plat totalment net, el que feien era que la parcella començava a mesurar. I de costats capissos n'han fet 2, 3, 4, 10 capissos. I aixina... I diuen que es diu fer parcella perquè la gent mentre es mesurava anava xerrant. I xerraven de les coses que es passava o que es preocupava i anaven dient, anem a fer parcella.